días más tarde y como lo ha hecho en los últimos 25 años, don Manuel ordena su kiosco para empezar a trabajar. Lo estamos acompañando. Instalamos una cámara y micrófonos al interior del lugar para obtener evidencia que lleve a este sujeto desconocido a la cárcel. Pasadas las 13 horas de ese día, un hombre de polerón naranjo se acerca y conversa con don Manuel como si fueran amigos. No hay dudas, es el sujeto que le ha robado 10 veces a don Manuel. Muestra tal descaro que se preocupa por la salud de su víctima. Te dije que no fumares más, papito. Hablando con mi hermano chico, mira, se lo presento. Sí, porque soy tío. Oye, salúdalo, Franco. El primero en mostrarse es un joven que acompaña al sujeto de polerón rojo y que supuestamente sería su hermano. ¿Ayer yo? Sí, no, ayer, el director, mi compadre. Los papás, Javier, les tenemos la herencia lista. Mano, ¿cómo lo fue con la herencia? Sí, bien. Así me lo contaste eso. Por eso, pues, me fue bien, pues. Fue cuando te pasé los cigarros. Sí, pues, me fue bien, pues, me la puedo buscar. Con una crueldad impresionante, le dice que recibirá una herencia y le comprará un kiosco nuevo. Creemos que está esperando el momento más adecuado para meterse adentro y robar, como en las últimas 10 veces, como don Manuel nos ha relatado. 60 millones de pesos, vamos a recibir. Con mi hermano chico. Te felicito. Sí, pues, te voy a comprarte un kiosco nuevo, te voy a llenar. Hermano, ¿qué le vamos a regalarle? ¿Si alcanza para todo? Sí, para todo, si yo soy así, sí. Tendría que estar en las manos el billete para poder comprar. No, nada, me pidió 10 años, po, weón. ¿Viste 7 la otra vez? 10, weón. ¿Cuánto me pidió? Por fin vemos su cara. Está inquieto. Su compañero vigila para que nadie se dé cuenta de lo que está sucediendo. ¿Y ese, po, Franco? Te vas a ganarte todos, hay que ir a comprarte un kiosco, te lo vamos a dar entero, va a ser lo mejor que te lo. Después de insistir con la supuesta herencia, el tipo se decide y se acerca a la puerta. Quiero que te gane la moneda. ¿El dinero te lo va a hacer? Sí, ¿has tenido pura agüita? Sí, no estoy pago. No, mira, me voy a recibir los 60 millones de pesos, te vas a dejarte el mejor regalo, te lo juro. Y no le contienes porque tú agarraste la masa y va. Espera que te escuche bien. ¿Cuánto vamos a recibir? 300 cada uno. 60. El individuo aprovecha la conversación para mirar los cigarros y de un segundo a otro vemos lo que don Manuel ya ha vivido 10 veces y siempre por el mismo sujeto. Oye, cabrón, de fumar cigarro. Ya listo. ¿Por qué te hace mal? No, sí, está bien, pero mira, ¿cómo es Jaime? Pero no fumís más. No, pero échame la casilla. Ya. Mira, tenés que ir por ahí, por lo si no, mira ahí, ahí te quedamos. Este hombre tiene completamente dominado a don Manuel. Le devuelve una cajetilla como signo de benevolencia, pero le pide de regalo un turrón. Dámosle una manita. Chao, tío. Chao, tío. Dios lo bendiga. Chao, tío. El miedo paraliza a este señor de 71 años. Que haga hacer lo que quiere con uno, lo rapean, ni siquiera el mínimo respeto.